Ben halkım hey. Peleğin silesini çok yemişim. Kalem vermemişler elime. Diyeceklerimi türkülerle demişim. Sí. ¿Quieres comer? No, no sí, Eso por sí. aquí. Me encanta. No, no puedo esperar. Bueno, ¿La oh, oh, vieron? Oh, ahí viene, ahí oh, viene la novia. Qué hermoso. Uh, Viva. Es una gran Ay, alegría. Estoy, bien. Qué bueno que no es una oh. niña. <laughs> oh. Estás escuchando la eso. música en vivo. ¿Por oh, oh, qué llora? Oh, ¿Por qué más viendo? Viendo. Voy a tomar un poco. Que Dios nos bendiga. Mucho. Pero comparte, por favor. Oh, vaya. Crecen tan rápido. Oh, se quieren mucho. Esto sabe muy bien. Oh, es agua. Para. Dime, ¿por qué lloras mientras cantas en mi boda? No queremos tristeza en esta ocasión. Cállate, ya basta, deja de cantar. Ya cállate, basta. Fue suficiente. Shh. Mira, está llorando, me molesta. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién? Shh. Es Fátima. ¿Quién es Fátima? ¿No la conoces? Pobre Fátima, es desafortunada. Ella es la que solía amar a Jamil. Entiéndela, no está triste. Llora de alegría. Muy bien, Fátima. <laughs> Ella está feliz por ti. Siéntate. No la culpes. Está feliz porque todos están felices. Mira lo feliz que está. Seguirá cantando todo el día y te deseará lo mejor. Sé lo bondadosa que es. Todos aman a Fátima y la respetan. Ella hace eso en todas las bodas. ¿Por qué tiene canicas azules en su cabello? Fátima coloca dos canicas azules cada vez que una pareja que se ama se casa, porque se siente feliz. Por ello, y si pone una canica azul en su nombre, porque ustedes son recién casados. Se siente más feliz. Cuando las canicas aumentan, siente que recuerda el amor de Jamil y ve a todos los amantes como ellos. Ah, a ella y a Jamil. ¿Jamil? ¿Quién es? Su único amor, Jamil. Querido, el amor de Fátima por Jamil era indescriptible. Ella sigue mencionándolo y hablando de él frente a la gente. Pero Jamil no sabía acerca de su amor. Él vivió su vida sin darse cuenta de que ella siempre estaba con él. Mírala. Debe haber visto a Hamil. Es increíble cuánto se entristece. Hamil no la mirará. Es tan tonta. ¿Cómo ama a Hamil? Él es de una familia famosa. No se fijará en la tonta Fátima. Fátima, ¿estás siguiendo a tu novio? Ve tras él. Quizás te enamores. Quizás deberías rogarle que hable contigo. ¿Dibujando un pájaro? Y también le dio dos alas. Déjame ver. ¿Hiciste esto para Jamil, Fátima? Sabes que él te tiene lástima. Parece que te costó hacerlo, pobre Fátima. ¿Dónde estabas, hermano Jamil? Vamos a la cafetería. Bueno, vamos. Vamos. No, no. Ven a tomarlo. Vamos. Devuélvelo. Dámelo, dámelo, dámelo. Más cerca. Detente. Ahí. Justo ahí. Agáchate y tómalo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo sabría? Las mujeres pelean por una servilleta. No sé de quién es. De verdad espero que Dios ayude a estas mujeres. Amén, amén. <laughs> A pesar del amor de Fátima por Jamil y de que todos hablen al respecto, Jamil nunca se preocupó por lo que estaba sucediendo. Nunca supo de ella. No le importaba si vivía o moría. Preocupa, querida, Chamil. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió, Chamil? Mira, hermano, Fátima te ama, es obvio. <laughs> Todas las mujeres en el pueblo me aman. Lo importante es a quién amo. <laughs> ninguna. Correcto, hermano. ¿Acaso no te gustó a nadie? Eres un joven guapo, económicamente próspero y eres hijo único. ¿Qué más falta? No se trata de lo que falta. No amé a nadie. Ninguna de ellas me atrajo. No me gustó ninguna de las mujeres de mi pueblo, en serio. Esta es Fátima, hermano. Solo di que sí y vendrá de inmediato. Cállate. Solo dime qué quieres. No tendrás a nadie como ella. Ah, claro, tómala tú. <laughs> si fuera hermosa, no ocultaría su rostro y No sé por qué me lanza todas esas servilletas. Hermano, por su culpa no quedará ni un hilo en el país. Chicos, mi novia llegó. Nos vemos luego, ¿de acuerdo? Nos encontraremos claro, por bien. la noche. Adiós. Mira qué suerte tiene, hermano. Oye, ¿en qué piensas? Si digo que no me importa, estaré mintiendo. No sé por qué, pero quiero amar. Quiero probar ese sentimiento. Hermano, ¿a quién le importa? ¿Quién no quiere casarse, Osman? Yamil, todas las mujeres del pueblo te quieren. Compruébalas todas, hermano. Puedes elegir a una. Elige a una mujer. No, hermano, no es tan fácil. No puedes elegir a alguien solo porque es bonita. ¿Qué? ¿Y cómo te casarás? No puede gustarte solo así. Debes mirarla a los ojos. La primera impresión es importante, pero cuando se conocen descubrirán cómo son. Debe haber un acuerdo. Debe haber amor. Así funcionan las relaciones. Pido a una mujer que esté dispuesta a morir por mí. Y yo seré su mundo entero. Deja de llorar. Olvide ese hombre. Así podrás descansar. Yamil es rico. No somos iguales. ¡Ay, Fátima! No me mires así. Él es el hijo del señor Dawood. Una familia noble. Nadie discute con él. Puede elegir a cualquier mujer que quiera. Este tipo de amor es imposible, Fátima. No será tuyo. Deberías olvidarte de él. Busca a alguien como nosotros. ¿Cómo hago, Narimán? Dime. No lo sé. Pero no hay otra solución. Olvídate de él, Fátima. ¿Cómo alguien puede olvidar su amor, Narimán? No puedo. Lo amo tanto. No puedo ignorarlo. Él es mi vida entera, Narimán. ¿Cómo puedo pensar en alguien más? Ay, Fátima. A Yamil no le importas. Tal vez ni siquiera sepa que existas. Sí. Me conoce. Pero tal vez no sabe cómo luzco. ¿Qué quieres decir, hermana? Él sabe que lo amo. Entonces muéstrale cómo luces y háblale. No puedo. ¿No te has aburrido de seguirlo como su sombra? ¿No te has cansado? No. Y no me cansaré. ¿Por qué alguien se cansaría del amor? Fátima, ve y háblale. Dile que lo amas. Dile que te vea. Mira. Al menos no te arrepentirás de no haber intentado todo. Está bien. Inténtalo. No, está bien. El amor está bien, hermana. Pero es difícil. Y me está torturando. No puedo mirarle a la cara a Jamil. No puedo. ¿Por qué? ¿De qué tienes miedo, Fátima? Dime, ¿por qué tienes miedo de mostrarle tu rostro? Con la que me casaré debería ser como un ángel, así es, como me gusta. <laughs> Creo que solo te va a quedar Fátima, ella es... Como un niño rudo. Ah, te digo que esta es la mujer de mis sueños. ¿Por qué necesitaría a Fátima? Ni siquiera sé cómo luce. Tal vez su apariencia me arruine el día, ¿no lo crees? No puedo imaginar estar con Fátima. No soy un ángel. No soy como un ángel. No soy bonita. Fátima. Fátima. ¿Qué estás haciendo? Mírame, no soy bonita Fátima. como un Ángel. ¡Cálmate, Fátima. Oye, siéntate. Dijo que quería un Ángel. Ángel. Ay. Dariman, mírame. Mira mi rostro. ¿Me ves, verdad? ¿Me veo hermosa? No soy como un ángel. ¡Soy Fátima! ¡Pobre Fátima! ¡Fea Fátima! ¡Fátima! ¡Fátima! Bien. ¡Fátima! Está bien. Cálmate, hermana. Es suficiente. Tranquila. ¡Fátima! 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 Dime, mamá. Siéntate un poco, cariño. Hay algo que necesito decirte. Hay personas que vinieron a ver a tu padre. Ellos quieren que te cases con su hijo Hassan. No continúes, mamá. No quiero saber quién. Yo... Mamá.. No seré la novia de nadie, excepto de Jamil. O moriré sin casarme. Pero, hija... ¿Estás loca? ¿No sabes quién es Jamil? Lo sé, mamá. Sé quién es Jamil, pero él no me conoce. Sajar. Sajar. Ya voy, no grites. Pero, ¿cómo Jamil amará a Fátima? Buenas noches, Jamil. Jamil, hijo. Ven, tu padre y yo queremos hablar contigo sobre algo. Mañana tendremos invitados muy importantes, Jamil. Y quiero que estés en casa cuando lleguen. ¿Por qué? Hay alguien a quien necesitas conocer. Es importante. ¿Quién? Salo a la hija de Hussein. Esto de nuevo. No lo haré. Te dije que no la quiero. ¡Basta! Cuando te preguntemos, dirás que sí. No puedes rechazar. Uh, papá. Cállate. Eres un hombre ahora. Y deberías casarte. ¿Cuánto más esperaremos? Quiero ver a mis nietos mientras estoy vivo. Pero no quiero casarme con ella, papá. Yo quiero enamorarme. Casarme por amor. ¿Quién dijo que no puedes hacer eso, hijo? Encuentra a una mujer a la que amar. Y luego te dejaré casarte con ella. Esta mujer es bonita y la amarás. Papá. Vamos a hacer que te cases con Salwa. Con suerte. ¿Qué estás diciendo? ¿Mamá? Elegiremos la fecha para la boda inmediatamente. Ser yerno del señor Hussein no es fácil. Tu matrimonio hará felices a nuestras familias y aumentará nuestra fortuna. Tendrás más tierras, así que, ¿por qué rechazarías? Mañana estarás en casa cuando lleguen los invitados. Conocerás a la mujer, ella te verá. Las madres se sentarán juntas. Tú y ella darán un paseo. ¿Yamil? Si escucho que molestaste a la mujer o le dijiste algo malo mañana... Ya no serás mi hijo. Habla con su madre para que se preparen para la boda. Y si Jamil sigue rechazando a la mujer, ¿qué harás? Él aceptará, aunque sea a la fuerza. Hermana, ¿sabes quiénes son? Se ven ricos no. viniendo a la casa del señor Dawood. ¿Los pudiste ver? Sí, sí. Sí, hermana. parecen muy sí, ricos. ¿De qué están hablando? ¿Quiénes son esas personas, tía? Parece que son invitados del señor Dawood. Mm. Vienen porque Jamil se comprometerá con esta mujer. ¿Qué? Y parece que acordaron todo. Oí que se casará con una mujer llamada Salwa. Ah, porque son personas importantes y ricas. Entonces Jamil se casará con ella. Mm. Oh, esta mujer parece bonita. Uh, uh, ¡Yamil! ¡Fátima! Uh, 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 ¡Fátima! Uh, ¡Fátima! Uh, Fátima. Uh, ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué corres así? Uh, ¡Fátima! ¡Yamil! Ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yamil? ¿Qué le pasó a Yamil? Yamil se comprometerá, a Fátima. La mujer y su madre acaban de ir a su casa. No te creo. Uh -huh. Imposible. Sí, imposible. Ay. Fátima, Fátima, ven, espera. Fátima, Fátima, espera, para. Bien Hola, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo Bienvenidos, estás? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Que Dios te bendiga, mi niña. ¿Qué hago? ¿Qué es este desastre? No es bonita, déjala ir. Hey. Entra, siéntate aquí. Con permiso, tengo trabajo. Entra, entra. ¿Cadria? ¿Dónde está Yamil? Estoy aquí. Vamos, hijo, sal a la dar un paseo con tu prometida. Entremos, señora Gaufran. Dejémoslo solos. Vamos. Fátima... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Estoy tranquila. Cálmate. Ven, Fátima. ¿Qué estás haciendo? No puedes hacer eso. No puedo creerlo hasta que lo vea con mis ojos. <laughs> Ay. Jamil. No. No Jamil. ¿Ya viste? Son él y ella. Fátima. Ya no estés triste. Si no se casa hoy. Jamil se casará con otra más adelante. <susurra> Yo soy la que lo ama Nariman. Yo, yo. Fátima. ¿Significa que soy fea? No, eres increíble. Muy bonita. Dime, ¿por qué escondes tu rostro ante Yamil? Si te viera una vez, tal vez te habría amado. No soy bonita. Él no puede gustar de mí. Dijo que quiere una mujer como un ángel. Lo sé, soy una mujer común. Quiero decir, lo amaba tanto, pero no podía hablarle. Lo amo, lo adoro. ¿Por qué soy tan desafortunada? ¿Por qué no soy ella? ¿Por qué, Dios, por qué? Porque Yamil es rico y tú eres pobre. Porque fue criado en un palacio y tú en un pequeño armario. Y no olvides que es el hijo del señor Dawood. Y necesita una novia como él. Necesita ampliar sus tierras. Está buscando gente como él. No llores, Fátima. Deja que Yamil llore por ti. Y esas personas no son buenas para nosotros. Fátima estaba luchando en su vida. Cualquier cosa que le sucediera, estaba satisfecha de abrazar ese dolor y ocultar su amor en su corazón. Pero desafortunadamente ahora... Todo está cambiando para peor. La pobre mujer no podía soportarlo. Pobre Fátima. Este amor la destruyó. Ya no puede resistir. Es como si todos los problemas del mundo fueran su problema. Pobre. Jamil. ¿Cómo estás? Siempre solía verte en bodas y me gustabas. Eras tan guapo. Lo digo en serio. Salwa, ¿entendiste lo que acabo de decir? Te dije lo que pienso. Uh -huh. Gracias, Salwa. Gracias. Muy pronto seré tu esposa, Jamil. Ya verás. Ah, oh, hermano, estábamos pasando por aquí, por casualidad, caminando. ¿Lo dice en serio, hermana? No veo a Fátima desde hace mucho tiempo. Ven aquí. ¿Ah? Muéstrame tu rostro. Vamos. Dámelo. Muéstrame tu rostro primero. Dámelo, por favor. Muéstrame tu rostro. Vamos, Fátima. Salva, ven aquí, mi niña. Hamil se fue. Sí, se fue. Dime, ¿estás de acuerdo? ¿Te gustó? Mm. Oh, no seas tímida, hija mía, cuéntanos. Uh. Vamos, Salva. ¿Qué pasó? ¿Hamil te habló de tu matrimonio? Um, él me dijo... ¿Qué es lo que te dijo? Perdóname, Salva, no puedo hacerte feliz. Lo siento mucho. Solo diles que yo no quiero este matrimonio. No estoy pensando en ello, no estés triste. Si nos casamos... Estoy seguro de una cosa, que no vamos a ser felices. Jamil, entiendo que no quieres casarte conmigo. No, no quiero. Mira, no puedo cambiar de opinión. Jamil dijo que él es... Ah. Él dijo... No puedo cambiar de opinión. Mm -hmm. Quiero casarme contigo. Él um, aceptado. Oh. Al principio no quería. Pero cuando me vio, le gusté y cambió de opinión. ¿No es increíble? Gracias a Dios. Hamil <laughs> realmente me ama. Me lo dijo, querida. Espero que nos casemos pronto. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios funcionó. Y bien, ¿te gusta, hija mía? Sí, madre, creo que me gusta. Ah, felicitaciones. Felicidades, mi niña. Felicidades. Mira esto: ¿Ah? ¿qué le dijiste a la mujer, hermano? Le dije que no la quería, que no es la mujer de mis sueños, que no puedo hacerla feliz. ¿Qué dijo ella? Ella me preguntó de nuevo si no la quería. Le dije que no, lo siento. Pobre mujer. ¿Qué dices? Yo soy el pobre Osman. Quiero terminar esto de una vez. Exageras. ¿Qué dirá tu padre? Ella ya no me tomará de nuevo. Fui duro con ella, muy duro. ¿Sí funcionó? Sí, por ahora, hasta que mi padre consiga a otra mujer. Hermano, haz algo. ¡Encuentra a una mujer! No logro entenderte, amigo. ¡No te gusta nadie! Detente, Fátima. No puedo, Naniman. Necesito entregarle esto a la tía Kadria y volver a casa. ¿Y por qué tanta prisa? La casa de tu tía está cerca. ¿Por qué corres? Naniman. ¿No <susurra> viste lo que le pasó a Yamil? No puedo entender, hermana. No puedo respirar. Sigo nerviosa. Necesito llevarle esto y volver a casa antes de que pase. ¿Entiendes? No, no entiendo. ¿Qué significa verlo? Cuando lo ves, te pones extraña y nerviosa. ¡Ay, me confundes! Deberías tomar una decisión, Nariman, Yamil tomó el papel que se me cayó. Dios, ¿qué debo hacer? Estoy acabada, es un desastre. No sé qué va a pasar. Realmente no sé qué hacer. Mm. Ahora Jamil tiene una prometida. No puedo seguirlo ni escribirle cartas. Debería dejarlo. Fátima, ¿qué escribiste en ese papel? Nada. ¿Y eso? De Fátima. Ah, oh, dejó de darte servilletas y ahora comienza a escribir. <laughs> Mira, hermano, cuando escucho tu nombre te extraño. Eres mi amor y mi alma. Dios me dio tu amor. Yo no puedo no amar a Jamil. ¿Qué está diciendo? <laughs> no lo sé. Mi amor y mi alma, déjame abrazarte, Jamil. No logro vivir sin ti. ¿Cómo empezó? Cuando escucho tu nombre te extraño. Eso es bonito. Es creativa al menos. <laughs> Espero encontrar una mujer bonita que me ame así. Ay, vamos a comer algo. Sí, tengo hambre. Vamos. Ven. A Hamil le gustó esta mujer. Dijo que estaba de acuerdo con ella. Ah, gracias a Dios. Bien. Tenía miedo de que no funcionara, pero todo salió bien y los casaremos. Gracias a Dios. <laughs> ¿Viste, Kadria? Mi hijo quedó impactado con ella. Inmediatamente la amó. Uh -huh. Dejó de ser terco. Uh -huh. Empezaré a preparar su habitación de bodas para mañana. Y debemos conseguir nuevos muebles, quiero decir, para la novia. Haz lo que quieras. Y compra lo que te guste rápido. <laughs> no te demores, compra todas las cosas caras. Renueva esta casa, lo que sea necesario. Gasta mucho dinero. Debemos dar una buena impresión frente a los padres de la mujer. Correcto. Quiero que sepan que somos mejores que ellos, mi esposa. <laughs> no quiero que nadie nos critique. Nuestra reputación es importante, así es como me enseñaron. Y no te retrases, haz todo rápido. Conseguiré algunas mujeres para que me ayuden con los preparativos, no te preocupes. Haré todo rápido, incluso el vestido de la novia. Sabes, haremos una boda de la que todos hablarán. No te preocupes por la boda, yo quiero ver a mi nieto. Reuní todo este dinero y tierras para él. Imagina, Cadri, imagina, finalmente casaremos a nuestro hijo. Uh -huh. Novia y novio, ambos de familias nobles. Salwa nos traerá nietos hermosos para elevar el nombre de nuestra familia. Gracias a Dios no le gustó alguna mujer pobre y la trajo aquí, él debería tener una mujer rica como él. Gracias a Dios. Yamil fue sabia al elegir a esa mujer. Me hizo sentir satisfecho. Uh -huh. <risa> <risa> Dime cómo es ella. Yamil, desearía tener el valor de mirar en tu rostro. No te gustará la cara de Fátima. Tristemente, mi amor no es suficiente. Tranquilízate, Fátima. Yamil se casará con otra mujer. No está libre para el amor. Jamil, ¿Mm? ¿a dónde vas? Me veré con Osman, ¿qué pasa? Nada, solo estoy muy feliz. Madre. Uh, ¿Dijo algo papá? Sí, ¿por qué no lo haría? Está contento. Yo hablé con Salva y le conté todo. Le dije lo que pienso y lo que <susurra> quiero, y el tipo de mujer que quiero para mí. Bien hecho, hijo, lo hiciste muy bien. Salva es inteligente, ¿me entendió? Sí, así es. Inteligente y también bonita. Le dije a Salwa que te contara todo, mamá. ¿Lo hizo? Sí, cariño. Dijo todo. Repitió todo lo que dijiste y ahora sabemos lo que piensas. Entonces, ¿qué dijo papá al respecto? ¿Qué piensas que dijo? ¿Qué pasó? Uh... ¡Ten cuidado! ¡Yamil! ¿Dónde estás? Estoy llegando, no tardaré. Me voy, mamá. ¡Vamos, Yamil! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¡Oh, oh mamut! ¿Cómo estás, hermano? Hola, Jamil. ¿Cómo estás, Osman? Bien, ¿y tú? Saluda a tu padre. Lo haré. No, Fátima. Él tiene una prometida ahora. Olvídate de Yamil. No pienses en él. No te gires y lo mires, Fátima. Detente, estúpida. No mires. Espera. ¿Quién eres tú? Fátima. Soy Fátima. ¿Qué pasa? Nada. Estaba caminando. ¿Qué quieres? Te dije quién soy. ¿Puedo irme? Osman. Solo mira al hermano. <laughs> Fátima. Como si no la conociéramos. Gírate y muéstranos tu rostro, Fátima. ¿Por qué ocultarlo? ¿Eres una ladrona o algo? No, no es así. Te dije que soy Fátima. No sabes sobre mí. Pero eres mi mundo entero. Esa mujer está loca. Qué bueno que no viste su cara. <laughs> Quizás te habría asustado. Aparentemente es fea. ¿O por qué ocultaría su rostro, Yamil? Creo que es mejor que la ignores. <risa> Yamil. <risa> ¡Me llamo Fátima! ¡No mires mi rostro! ¡Yamil, soy Fátima! <risa> <risa> ¡Soy tímida, Yamil! <laughs> Increíble, hermano. No sabes sobre mí. Pero eres mi mundo entero. Hermano, esta mujer te sigue constantemente. ¿Quién? ¿Fátima? Es cierto que dije que es una marimacho, pero me gustaría verla. Conozco a esa princesa. No es así. Te dije que soy Fátima. Fátima. Osman, um, mira, ¿sabes algo sobre ella? ¿Quiénes son sus padres? Mira, mira allí, detrás. ¿Cuál hombre? El que lleva azul. Por supuesto que es así. ¿No lo conoces? Uh, lo conozco. Su nombre es Bagger. Fátima es su única hija. Trabaja para la gente. Y sé que su madre trabaja en costura. Una familia pequeña. Vinieron a este lugar para no morir. Y a duras penas tienen para comer. Esa mujer es pobre. Ella y también sus padres. Ja. Es por eso que siempre te sigue. Quiere a un hombre que sea rico. <laughs> Nos vemos. Adiós. 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 Hermano, ¿no tienes pan? Te dije que no tenemos. ¿Qué le pasa? Vamos a casa. Hermano, ¿por qué no vienes? Puedes comer en nuestra casa. Compartiremos la comida. Eres tan pobre como yo, hermano. Levántate, hermano. Deja de hablar. Ven. Dios nos ayudará a todos. No hay problema. Queremos hacer la boda lo más pronto posible. Necesito tres días para abrir estas bolsas. Ve al pueblo y trae mujeres para que nos ayuden. Mm, sí, señora. Ayer. Hey, Escucha, trae mujeres jóvenes. Serán más activas. No quiero a mujeres mayores. Y trae a una que sepa coser. Sí, señora, está bien. Ah, compré tantas cosas. Mujeres, vengan aquí, por favor. ¿Alguna de ustedes sabe coser? No, no, yo no. ¿Y tú? No, yo no. Yo. Yo sé coser. ¡Fátima! Sé todo sobre costura. Como mi madre. Mm, eres la hija de Sahar, ¿no es cierto? ¡Ajá! ¡Oh, estupendo! ¿De dónde te envió Dios a mí? Vamos, adelante. Espera un momento, necesito a otra mujer. ¡Narimán! Mm. Ella también sabe. ¿Qué dices? Está bien, vamos, vengan conmigo. Vamos, no se acerca. ¿Qué hiciste, Fatima? No lo sé, vamos a entrar. Tranquilízate. ¿Qué? qué bueno que llegaste y que sabes coser. La señora me pidió que busque a alguien que la ayude. Sí, puedo. ¿Qué quiere que arregle? <laughs> Cuando algo se rompe aquí, no lo arreglamos. <laughs> este es el palacio del señor Dagú. Cuando algo se rompe, solo lo tiramos. Entonces, ¿por qué nos necesitas? <laughs> Porque Yamil se va a casar. Y ustedes prepararán su habitación. Fátima. Vamos, sigan, menos se queden ahí. Nosotras... Va vamos. Fátima. Fátima. ¿Nos vamos? Ah, oh, ya regresaste. Sí, mi señora. Estas mujeres saben coser y una de ellas es la hija de Sahar. Ellas la ayudarán. Ah, sí. Bien hecho. Vamos, mujeres, comiencen a abrir esas bolsas y tengan cuidado de que no se ensucie nada. Uh -huh. Y cuando terminen, aquí está el vestido de novia. Uh -huh. Sáquenlo con cuidado, mujeres. Ella les ayudará. Uh -huh. ¿Está bien? ¿Entendieron? Ah, ¿Acaso no me escuchan? Sí, no se preocupe. Entendimos. ¿Ah. Pues comiencen. Uh -huh. Es muy bonito, ¿no es cierto? Uh -huh. Se casará con Salvi, la hija del señor Hussein. Por supuesto, todo debe ser nuevo y bueno para ella. Así que empiecen a trabajar. Adelante. ¿Te casarás ahora, Jamil? ¿Encontraste tu ángel? ¿Te irás ahora? Lamentablemente, el destino de la pobre Fátima fue sentir todo este dolor, este dolor que nadie puede soportar. Este es su destino, lo que está escrito para ella, ordenar la cama de su amante y su novia. Lloró entonces por su suerte y destino. Lloró en el colchón de Jamil, hasta que se cansó. <laughs> Han llegado aquí. ¿Qué son estas cosas, mamá? Las cosas de Salo, hijo. Tu padre dijo que trajéramos sus cosas a casa. Las llevaremos poco a poco. Esa chica tiene muchas cosas. Sí, tiene muchas cosas. ¿No qué cosas? ¿Por qué, mamá? Devuélvelas. ¿No lo hablamos? ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? No dijiste que Salva te contó todo, hijo. ¿Qué te pasa? Nada, pero algo pasará por tu culpa. Llévatelas, llévalas de vuelta. No va a haber ninguna boda. Estás sordo, no habrá boda. ¿Por qué me mires así? Devuélvelas. Hamil, si no te las llevas ahora, Hamil, detente. Vamos, Hamil, espera, Hamil. Dime qué pasó. Dime qué pasó. Hamil, nah. Hijo. Fátima. Cálmate, por favor. ¡Vámonos! Hicimos lo que necesitábamos. ¡Vámonos, vamos! Deja que preparen su vestido. ¡Vámonos! Antes de que alguien lo note. No quiero. No hemos terminado. No me importa, no. No le dirán a la policía. Déjame terminar, Narimán. Podemos irnos cuando terminemos. No es así, hermana. Debemos irnos, Fátima. Suficiente de esto. Sé cómo te sientes. Ay, Dios, ¿qué podemos hacer? No puedo creerlo. ¿Cómo puedes preparar? La cama de tu amor no está bien. ¡Ah! Oh, te traje para que te acuestes. Sigan trabajando. ¡Ah! Y no quiero verte en la cama de nuevo. Heidi, avísame cuando llegue Dagud, ¿de acuerdo? Sí, señora. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en cómo nos vamos a ir antes de que llegue Yamil. Mm. Señor Hussein! ¿Jamil? ¡Señor Hussein! ¡Señor Hussein! ¿Dónde está, señor? Señor Husaín, venga y llévese sus cosas. Señor Husaín. ¿Jamil? ¿Dónde está tu padre? Él no está aquí. Devolví tus cosas. Tómalas. No habrá boda. Te lo dije antes. ¿Por qué hiciste eso? Escucha, no son solo cosas. Son mis cosas de la boda. Las enviamos por error y llegaron a tu casa. No, Salwa, de ninguna manera. Te dije que no habrá boda, ¿entendiste? Jamil. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? ¿Amas a alguien más? No. Entonces, ¿por qué no me amas? Tengo que decirte que no es tan simple, Salwa. ¿Cómo puedo hacer que me ames? Ni siquiera me conoces. Desde que te conocí no he podido olvidarte. He estado esperando esto. Entiéndelo, por favor. Quiero casarme contigo. No puedo contigo. casarme contigo, Salva. ¿Por qué no puedes? Es porque no te amo. Lo harás. Yo te amo. ¿Acaso no es suficiente mi amor por ti? Mi padre y mi madre quiere que nos casemos. Seremos muy felices. Escucha, ¿por qué no nos casamos? Vamos a hacerlo. Mira, mírame. <laughs> ¿Qué te he dicho? Mírame. <laughs> Parezco que te amo. Dime, responde. ¡Responde! ¿Qué? Perdón. No quise lastimarte. Lo siento, me excedí. Yo. Jamil. ¡Jamil! Ahora mírame, mírame. ¡Vamos, hazlo! ¿Ves? No puedo dejarte ir, pase lo que pasa, entiéndelo. ¡Ámame! ¿Funcionará? No te abandonaré, Jamil. Ya lo verás. Estoy segura de eso. Fátima. No lo abras, hermana. Mira qué hermoso es el color. Ve sacando el vestido. Yo iré por agua porque estamos algo cansadas. ¿Quieres un poco? ¿Fátima? Fátima, ¿no me oyes? Mm. Mamá, mamá. Devolví todas sus cosas, mamá. No quiero que hagas nada a mis espaldas otra vez. ¡Se acabó! Jamil, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué le diré a tu padre? ¿Qué dirás? Dile que yo no me casaré con ella. Eso es todo. Yo preferiría morir antes que casarse con alguien que su padre elija. ¡Jamil! De God nos matará cuando se entere. De ninguna manera aceptará esto. Narimán, ¿ya volviste? No te enojes. No pude soportar no ponérmelo, porque no me voy a casar. Desde que Yamil me dejó, no usaré un vestido de novia. No tengo sueños. Mi vida. mi vida ahora ha terminado. Perdí la esperanza y. Yamil es de alguien más. Yamil será de alguien más ahora. La historia ha terminado. Los sueños de Fátima han terminado. En esta habitación. Este es mi destino. No estés triste, Narimán. No quiero que nadie esté triste. Cuando salga de esta habitación, nunca más mencionaré el nombre de Yamil. Ni siquiera... Entre yo y yo misma. Lo prometo. No hay más amor ni esperanza. ¿Sabes? Ya no puedo soportarlo. Lo no siento, sé que te molestarás mucho. Yo, este vestido de novia para mí, esto será mi vestido de muerte. Porque lo usé. Pero cuando salgo a lo use, cambiará. Se convertirá en un hermoso vestido de novia. Mira, no te preocupes por mi hermana. Olvidaré. No recordaré el nombre de Jamil. Te lo prometo. No lo haré. Chamil se fue tú la misma mujer quién mi sueño. ¡El ángel! ¿Qué estás haciendo, Fátima? ¡Qué grosera! ¡Perdón, ¿Quién tío! ¿Quién te crees? Ay, ¡Perdón! Es ¡Perdóname! ¿Cómo no. puedes ponerte este vestido? ¡Espera, mamá! ¡Déjala! ¡No te ¡Perdóname! ¡Mamá! ¡Me lo quitaré! Ay, ¡Lo siento! ¡Sal de mi casa! Ay. ¡Lleva tu ropa mamá. y llévate el vestido! ¡No dejaré que mi nuera lo use! ¡Basta, para mamá! Ti. ¡No te metas! Mamá. ¡Vete de aquí! ¿Quién eres para ponerte ese vestido? ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¡Sal de aquí! ¡Basta, madre! ¡Basta! Fuera. ¡Fátima, espera! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡No seas loca, Fátima! ¡Fátima, detente! ¡Fátima, no! ¡Fátima! Perdóname, lo siento, lo siento. Fátima, Detente. aléjate de ella. Lloro mucho por ti. Uh... Espera, Fátima. Fátima. Detente, Fátima. Más. Bien, tranquila. tranquila Narimán. Cariño. Narimán. ¿Qué Cálmate. debo hacer? Cálmate. Cálmate. ¿Qué puedo hacer? Fátima. Me volveré Querida. loca. Cálmate. Siento que voy a morir. Estoy aquí. Estoy aquí. Narimán. Estoy contigo. Calma. Calma. No. Ay, tranquila. Bienvenido, señor Hussain. No es necesario. ¿Por qué? Tome su café. No es necesario. Después de tener esta charla, Marga, deja el café para ti. No lo tomaremos. Lo sé. Mi hijo hizo algo imperdonable. Lo escuché y me enojé mucho. ¿Y qué más? ¿Qué hiciste con tu hijo, señor Dawood? Devolvió los preparativos y nos expuso ante todos sin importarle. ¿Qué hiciste por mi hija después de que él le rompió el corazón? Dime, ¿qué hiciste con tu hijo que rechazó nuestra orden? Mi hija no sale de su habitación ahora. No para de llorar todo el tiempo. Y su madre miente cada vez que alguien pregunta por ella. Dime qué vas a hacer ahora. Mi reputación está arruinada. Es tu culpa, Dawood. Tiene razón, señor Hussain. Debería haber actuado para que las cosas no empeoraran. Pero... Mi hijo no me escucha. Hace lo que quiere. Le dije que me desharía de él después. De lo que hizo. Se pasó de la raya, Dios lo perdone. Sabe, arruinó mi reputación. Espero que salga, nos perdone. Somos hombres y hacemos lo que decimos. Los vamos a casar, pase lo que pase. O él se casa con mi hija, o yo mismo lo mato. La boda será en tres días. Yamil... Papá, yo... Tu boda es en tres días, ¿entendiste? Y mira, si escucho que te niegas, no esperaré a Hussein. Te mataré con mis propias manos. Imposible, papá. No me casaré con ella. ¿Quién te crees? ¡Qué grosera! ¿Cómo puedes ponerte este vestido? ¿Quién te ¡Crees que eres! ¡Mamá! déjala mamá! no te metas! ¡Perdóname! Mamá! Me lo, ¡Lo siento! ¡Fuera de mi casa! Vete de aquí. Eres una grosera. ¿Quién eres para ponerte ese vestido? Sal de aquí. Sal fuera. Fuera. Lárgate de mi casa. ¡Hey, Osman! Ah. Vamos a salir. Salgamos, hermano. ¿A dónde? ¿Quedémonos y tomemos té? Hacemos eso luego. Ahora llévame a la casa de Fátima. ¿Qué? Vamos. ¿Y qué vas a hacer allá, hermano? Solo tienes que llevarme, no preguntes. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¿Queda lejos? No, hermano. Está justo ahí. Gracias, Osman. De verdad, hablamos después. Vete. Hola Fátima, no lo ocultes. Tu rostro es hermoso. ¿Quién? ¿Estás hablando de mí? Fátima, eres increíble. Tu rostro es como el de un ángel. Dios. Fátima. No puedo creerlo. Sí que eres hermosa. ¿Todavía me amas, Fátima? No. No es así. Ya no te amo. Tienes una novia. Quiero decir... No tengo esperanza. Te olvidé ahora. Se acabó. Te olvidé. Suficiente. Por favor. Vete. Vete ahora. Te extraño. Tomaste mi corazón. Fátima, Dios me dio tu amor. No puedo sacarte de mi mente. Ahora te amo. Dime, ¿ya no me amas? Por favor, respóndeme. ¿Me olvidaste, Fátima? Te olvidé, Jamil. Vete. Sal de aquí. Tu madre tiene razón y también tu padre y salva. amaste a la mujer equivocada. Y al principio fue mi culpa. Es mi culpa, mía. Nadie ocupará tu lugar. Ya no quiero amar más. Porque me di cuenta de que nuestro amor no funcionará. Vete, vete ya. Fátima, no hay manera de que te deje ahora. No puedo vivir sin mirar tus hermosos ojos. Quiero gritar, decirles a todos que te amo, ¿entiendes? Quiero gritar y decirte amo. Fátima, yo te amo. Yo te amo. Te amo mucho. Yo te amo cáchate cáchate, yamil Agarra mi mano o seguiré gritando y diciendo que te amo Te amo te amo cóchate Prométeme Fátima. Pase lo que pase, lo que sea que digan mis padres, no perderás las esperanzas. Lo prometo. Te lo prometo, Yamil. Volveré por ti, Fátima. Luego voy a darte mi mano y la tomarás. No me preguntarás a dónde. Irás conmigo de inmediato. Estaré esperando por ti, Yamil. Por favor, despacio. Ten cuidado con la pared. Toma esto también. Muévete. Sal. Mamá. Mamá. ¿Quién trajo esas cosas? Cierra la boca. Querido. Mañana es tu boda. No sucederá. No sucederá. Oh. Hijo. No podemos tener problemas con Hussein. Estará furioso si cambiamos de opinión. Hablarán del honor de Salvi, hijo. No podemos hacer nada. Dijo que o te casas con ella. ¿O te matará? ¿Por qué te estás negando? Dime por qué, por qué. Y según lo ordenado por Dagú Pashá, <coughs> se han hecho todos, todos los preparativos. Y pidieron a Salwa que fuera la esposa de su hijo Jamil. Si todo salía como estaba planeado, Salwa se habría convertido en la esposa de Jamil esa noche. <coughs> Pero todo ha cambiado. El destino tenía otros planes. No salió como estaba planeado. Algo sucedió en la boda y cambió todo. Quiero un par de aceitunas. Gracias. ¿Podríamos mm. seguir? Sí, sí, no Escuchen oh, sí. eso. Qué linda música. No van a creer esto. Escuchen. Sobre todo el clarinete. Sí, azul. Ah, azul. Suena esto. Azul. Siempre se escuchará. Es Escucha. de faltar. ¿Dónde sí, sí. no deberías escuchar esta trompeta? Qué bien. Mm. ¿Cuál trompeta? Vaya. Se refiere al clarinete. Se muy hermosa. Ah, muy bien. ¡Fátima! ¡Fátima! ¿Qué pasó? ¡Fátima! Él se va a casar. La boda acaba de empezar. Yamil se casará con otra mujer. Ven aquí. Quédate conmigo. No me dejes hoy. No lo superaré sola. Estoy contigo. No me iré. ¿Cómo lo voy a soportar? ¿Cómo podré esperar? No lo sé, Fátima. Ay, querido Dios. Dale paciencia. ¡Hey! <laughs>

Sí. Mira, si el novio intenta irse, solo mátanlo. De acuerdo, amo. Sí. Te olvidé, Yami Vete, sal de aquí. Tu madre tiene razón y también tu padre y salva. Amaste a la mujer equivocada. Y al principio fue mi culpa. Nadie ocupará tu lugar. Ya no quiero amar más. Nuestro amor no funcionará. Vete, vete ya. me salva. No te vayas, por favor. No te vayas. Espera. ¡Jamil! No, hijo. Jamil, ¿volviste? ¿Qué? Fátima. Estás aquí. Fátima. Fátima, me estás asustando. Me voy. Ah. Ah. Oye, no, ¿a dónde? Ah. ¿Fátima? Fátima, ¿qué Jamil, estás haciendo? No te vayas. Jamil, no Jamil, no me dejes. Por lo más precioso de tu vida, quédate, Jamil. Jamil. ¿Qué te pasa? Jamil. Dios. Jamil. Jamil, quédate aquí conmigo. Jamil. Jamil, no te vayas. Jamil. Ya. Llévame contigo, Jamil. ¡Yamil! fácil. Jamil. Fátima. Jamil. Ah. Jamil. ¡Fátima! ¡Gamil! ¡Fátima! Y cuando Jamil se murió, Fátima cambió mucho. Y así terminó su historia de amor con Jamil, y ella mantuvo el vestido de novia. El que Jamil la vio llevar, esa fue la última vez que lo vio. Y lo que hizo ella fuera paciente y siguiera adelante fue el amor. Y al ver a recién casados como ustedes, cuando hay dos personas que se aman, ella siente que está viva de nuevo. Va a cada boda solo para recordar a su amante. Ah, Hamil. Oh, Fátima, cuán pobre es. El corazón más amable del mundo. Siento lástima. Por ella se cansó. ¿Y tú? ¿Quién eres? Prométeme Fátima, que pase lo que pase y digan lo que digan mis padres, nunca perderás las esperanzas. Lo prometo, lo prometo, Jamie. Te juro por Dios que volveré. Fátima, y cuando vuelva, te daré la mano. No me preguntarás a dónde. Irás conmigo, de inmediato. Por supuesto, te estaré esperando. What Jamil? Puedes suscribirte para ver más videos, activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.